Hola, ¿qué tal? Muy buenas horas tengan todos ustedes, queridos amigos. En esta ocasión, este video tutorial de esta canción de Los Panchos, Alma, Corazón y Vida, al estilo de Los Panchos en el requinto. Bien, la canción, creo que el original está en fa menor o en fa sostenido menor. En esta ocasión la voy a tocar en mi menor, medio tono abajo, para que sea más fácil. Entonces, en las guitarras tendrían que colocar su capotrasto en el séptimo traste para tocarla igual que yo en la misma posición y contando a partir de su capotraste los números de traste que voy señalando. Entonces, mi menor en la posición de la menor en el séptimo traste de sus guitarras. Empezamos en el quinto traste a partir de donde está su capotraste. Esta media cejilla en el quinto traste. Hacemos este efecto con la digitación. Luego tocamos la segunda suelta. Luego la primera suelta. Otra vez la segunda. Luego tocamos la primera en el octavo traste con el dedo meñique. Dos veces. Dos veces. Luego suelta. Otra vez la pisamos con el meñique. Y tocamos la segunda. Luego nos vamos al tercer traste. Y con el meñique avanzamos hasta el 5, hasta el séptimo traste. Lo mismo hacemos. Luego el primer traste, la misma media se queda meñique hasta el quinto traste. Igual, es lo mismo, nada más que va cambiando en la posición y el número de traste, pero el mismo efecto. Aquí es con el dedo meñique hasta el octavo traste. En el quinto traste la media cejilla y nos vamos hasta el octavo traste con el dedo meñique. Luego al tercer traste. Y hasta el séptimo traste con el dedo meñique. Luego al primer traste, media cejilla. Nos vamos hasta el quinto traste con el dedo meñique. Luego sueltas. Vamos, tocamos la primera. Y la segunda. Y hasta el cuarto traste con el dedo meñique. Después de eso, en la segunda, un golpe al aire. Luego en el primer traste, en el segundo traste y en el tercer traste, dos golpes en la segunda cuerda. Y tocamos después de esos tres golpes en el tercer traste de la segunda. Después de esos dos golpes en el tercer traste de la segunda, tocamos la tercera en el segundo traste como un re menor. Después de tocar la tercera, tocamos otra vez la segunda en el tercer traste. La primera la tocamos y hacemos este efecto con el dedo meñique. Hacemos en el primer traste y tercer traste de la segunda.
tercera en el segundo traste. Y bajamos tocando en el primer traste la segunda. Y la primera al aire. Y luego tocamos en el quinto traste de la primera. Quinto traste de la primera, cuarto traste de la primera y séptimo traste. Quinto traste, cuarto traste de la primera y séptimo traste. Séptimo traste y regresamos al quinto. Y luego la soltamos la primera. Entonces, y tocamos la segunda en el tercer traste. Y luego la primera en el primer traste. Hacemos este efecto. La tocamos y la soltamos, como que la jalamos para que haga ese efecto. En el primer traste y la jalamos para que haga ese. Luego la segunda, tercer traste, segunda, primer traste, segunda al aire y la tercera en el primer traste. Y luego la primera al aire, la segunda, tercer traste, la segunda, primer traste, la tercera, segundo traste, la tercera, primer traste, la segunda al aire y la tercera, segundo traste. Entonces, este ya acaba. Ese es el requinto de inicio. Todo completo. Eso no lo hace, pero bueno, se puede hacer. Entonces es el requinto de inicio. Y el acompañamiento en la guitarra sería de la siguiente manera. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré de tus lindos ojos. Oye esta canción que llora al corazón y vida. Estas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco. Corazón y vida y nada más. Amor para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. El requinto del medio nada más hace en la parte tan 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 cosas diferentes. Después de hacer el requinto normal,
algo así. Entonces, hace aquí en el quinto traste media cejilla y el séptimo traste de la primera cuerda. Alternando con la segunda en el sexto traste. Entonces, vean el movimiento. Pues hace esto, quinto traste, cuarto traste, la primera cuerda y esta posición que es como un re7 pero en el tercer traste o aquí tocando la segunda en el primer traste y la primera al aire, luego aquí la tercera, cuarto traste, segunda, tercer traste. Luego tercera, segundo traste y segunda, primer traste. Luego la tercera, primer traste y la segunda al aire. Luego aquí esta misma posición que ya vimos. Dos. Y hace otra vez lo mismo. Es técnica, no les va a salir a lo mejor a la primera porque es un poco difícil, tienen que practicar mucha digitación. Después quita este dedo, el dedo medio de del sexto traste de la segunda cuerda, y nada más hace aquí en el séptimo traste de la primera y la segunda, nada más juega en eso. Primero juega con así. Este es el requinto que hace intermedio, el que ya vimos, y esta parte que le agregó en el requinto intermedio y algunos adornos que tiene la canción, que son cuerda que ya ves, cuando te conocí, cuerda que ya ves, cuando te conocí, algo como así, tercera, segundo traste, segunda al aire, segunda pisada, primer traste. Y de la primera, desde el tercer traste hasta el primer traste. Ese es un adorno que hace. Y otro que hace cuando está en primera. Por aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Tercera, segundo traste. Tercera, primer traste. Y la segunda desde el tercer traste hasta el primer traste. Es otro adorno que hace. Cuando está aquí, creo que hace algo así como... Oye, esta canción que lleva... Estas tres cositas nada más te doy. Primera suelta. Segunda, tercer traste, segunda, primer traste. Segunda, tercer traste, segunda, primer traste, segunda al aire. Tercera, segundo traste, tercera, primer traste, cuarta, tercer traste y cuarta, segundo traste. Ese es el quinto. Y luego hacia otro. Primera suelta, entonces en esta parte, oye esta canción que llevo, alma, corazón y vida, estas cositas nada más te doy, como no tengo por qué, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón.
corazón y vida y nada más. Primera al aire. Segunda, tercer traste. Primera al aire, segunda, tercer traste. Primera pisada, primer traste. Primera suelta. Luego, varios golpes. El quinto traste de la primera. Séptimo traste de la primera. Séptimo traste, después otra vez regresamos al quinto y al cuarto traste. Hace una pequeña pausa y la suelta. La aire, la primera. Que hacen la canción y son prácticamente todos los adornos. Solamente cuando termina la canción que hace este mismo. Algo así. Primera al aire, segunda, tercer traste. Después primera pisada en el primer traste, primera suelta. Esta es la primera parte. Entonces primera suelta, segunda, tercer traste. Después primera, primer traste y primera suelta. Después quinto traste de la primera, cuarto traste de la primera. Séptimo traste de la primera, quinto traste de la primera. Después, primera al aire, segunda, tercer traste, primera pisada en el primer traste, primera suelta. Después, segunda, tercer traste, segunda, primer traste, segunda suelta. Suelta la primera, segunda, tercer traste, después primera, primer traste, primera suelta, después otra vez, tercer traste, segunda, primer traste, segunda, segunda suelta, después tercera, segundo traste, tercera, primer traste, cuarta, tercer traste, cuarta, segundo traste, cuarta suelta, quinta, tercer traste, quinta, segundo traste, quinta suelta, sexta, tercer traste, sexta, primer traste y sexta suelta. Ese es el último. En esta canción de alma, corazón y vida. Espero y se la puedan aprender. Por aquella vez que yo te conocí, por aquella tal, pero no recuerdo ni cómo te vi. Bueno, espero se puedan aprender esta canción que me habían solicitado. Y pues tienen que practicar mucho en esta canción. Quizás no les va a salir a la primera. Lo que se requiere también técnica. A lo mejor yo también no domino toda la técnica en estas canciones, porque tienen técnica.
técnica.